¿Qué tal, amigos? Muy buen fin de semana para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo para este sábado 12 de agosto, la número 127. Estamos participando de una jornada a campo con productores muy cercano a la ciudad de Córdoba. El tema, malezas resistentes. Estamos promediando este mes de agosto. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa. Presentamos a continuación el adelanto de los principales temas. Se viene el tercer remate anual de la cabaña Brangus El Porvenir. Los detalles de la mano de Walter Orodá. Los fronterizos actuarán en una cena criolla del Hotel Nahuán de Sinzacate. Todos los temas y precisiones de la Semana del Riego en Inta Manfredi, prevista para los próximos días. La energía renovable toma fuerza en Jesús María. A sala llena se realizó la jornada de biomasa y biocombustibles en la rural. Lechería de precisión y buenas prácticas agropecuarias fue la exitosa charla realizada en la Facultad de Agronomía con todos los referentes del sector público y privado. Rabia del garbanzo en el norte cordobés, los detalles de un especialista en la materia. Desde la rural de Palermo, la presencia de los fierros en la principal muestra ganadera del país. Todo esto y mucha información más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa para hoy día sábado. Les contamos que uno de los eventos más importantes de este mes es el gran remate de cabaña El Porvenir de la familia Orodá de Quirino. Esto se realizará el próximo 18 de agosto en la pista de la Sociedad Rural de Jesús María. Dialogamos con Walter Orodá, titular de la cabaña El Porvenir. Tenemos nuestro remate de la cabaña el próximo 18 de agosto en la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, vamos a tener una torada bastante importante, hembras también importantes, algunas de ellas de élite, algunos toros padres, así que creemos que va a haber excelente oferta de animales y que las condiciones están dadas para que sea un buen remate. ¿Por qué es una buena oportunidad para comprar estos tipos de animales? Porque es la posibilidad de hacerse de genética, de última generación. Y genética comprobada. Y genética comprobada, producida en el noroeste de Córdoba. Y bueno, también con todas las garantías que podemos darle a partir de la cabaña y con condiciones comerciales muy favorables. Y muy cerca de la Sociedad Rural de Jesús María, a pocos kilómetros en Sinzacate, en las instalaciones del Hotel Nahuán Resort Serrano, se vivirá un evento particular y muy importante, la presencia de los fronterizos para el próximo domingo 20. Están todos invitados. La palabra de la titular del Hotel Nahuán. La realidad es que estamos apostando a ofrecer algo distinto, más allá del alojamiento y todo lo que son los servicios que nosotros ofrecemos y tenemos. Absolutamente, nosotros lo vemos así, estamos muy entusiasmados con la propuesta, a donde estamos invitando a la gente que se sume a una cena con un espectáculo en vivo de alta calidad. Es un lujo tener para nosotros a los fronterizos con nosotros, y lo acompañamos con un menú criollo donde lo que tratamos es de que la gente se distienda y que realmente le pase bien. Es para el domingo 20 por la noche, las entradas ya están a la venta, hasta el 15 de agosto tenemos entradas en venta anticipadas, a $650, esto incluye el show de los fronterizos y una cena temática donde hay empanadas de entrada, costillar a la llama,
como menú principal y un postre que va a ser una degustación de postres criollos, donde va a haber huevos quimbos, ambrosía y un parfait de peperinas, haciendo un poco alusión a lo que son nuestras tradiciones y demás. Y la idea es que la gente se distienda y que si se anime baile también, ¿no? Es un poco la idea. Estamos acostumbrados a tener un público exigente, creemos que cumplimos con las expectativas de la gente y bueno, y también como un punto a aclarar es que la gente que se aloje en el hotel esa noche y que cene va a tener un 20% de descuento sobre el alojamiento ese domingo. Y el show va a durar mínimamente unos 45 minutos, hay que ver el calor que ofrece el público porque siempre se extienden en estos casos, somos muy informales los argentinos a la hora de disfrutar este tipo de veladas. Está citada la gente a las 8:30 con la intención de que tengamos tiempo de cenar y de disfrutar de la música también. Bien. El hotel está a unos 55 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una hora en auto, el traslado dura una hora en auto. Estamos pasando Jesús María sobre Ruta 9 a 6 kilómetros de la ciudad de Jesús María. 03525-446-700 o 701 son los teléfonos de contacto. También tenemos Facebook, por donde recibimos consultas de manera permanente, y el portal web es www.nahuan.com.ar. Y ya está todo previsto para esta semana, 15, 16 y 17 de agosto, en la Estación Experimental de INTA Manfredi, la realización de la Semana del Riego. Dialogamos con todos los integrantes del grupo de trabajo de INTA Manfredi. Esta es la invitación. Tenemos para el mes de agosto programados dos jornadas, el día 15 y el 16 y 17. Básicamente el día 15 tenemos un evento denominado que es Jornada Campo, donde la primera parte de esta jornada está hecha para unas disertaciones técnicas en lo que son las tendencias y avances en riegos por aspersión y resultados productivos de riego por goteo subterráneo. La segunda parte de esta jornada va a ser para una visita de los módulos de riego por goteo subterráneo que tenemos acá en INTA Manfredi en modo experimental. Lo que es el día 15 y eso para el día 15 y el 16 y 17 tenemos lo que es el curso para profesionales en riego, donde se van a tocar temas como son calidad de agua, aptitud de suelo, diseño agronómico para riego subterráneo y riego por aspersión. El día 15 la jornada es abierta para todo el público, para técnicos, para productores y para todas las personas que estén interesadas en sistemas de riego. El día 16 y 17 está abierto solamente las inscripciones para profesionales que desarrollen sus actividades en lo que es riego. Para el día 15 entonces es importante mencionarle que es una jornada libre y gratuita donde posterior a las charlas técnicas vamos a tener un pequeño almuerzo y después una recorrida a campo de los sistemas de riego por goteo subterráneo para que podamos ver todo lo que es instalación, mantenimiento, manejo de cultivo y demás. El día 16 y 17 ya tenemos todos los cupos establecidos para los cursos ya que es un curso taller. El día 15 todavía tenemos inscripciones abiertas, así que bueno, esperamos que se puedan comunicar con nosotros para que puedan participar. Los interesados se pueden comunicar directamente a INTA Manfredi, que el teléfono es 03572-493-053, el interno 126 o 148, o si no, vía correo riegomanfredi@gmail.com. Es un curso para profesionales de riego que se dará los días 16 y 17 de agosto. En este curso es para profesionales, como vos bien dijiste, de riego, que tiene en cuenta conceptos ecofisiológicos de los cultivos, es decir, los distintos momentos en que los cultivos pueden ser regados, en los cuales tienen un mayor aprovechamiento del recurso hídrico. Se va a dar algo de la calidad de los suelos, para la aptitud, mejor dicho, de los suelos para poder ser regados, la calidad del agua que se va a utilizar en el riego, cuáles son las posibles aguas a utilizar y cuáles no. Se abordan también temas de los resultados productivos obtenidos en los distintos módulos, tanto sea de goteo como en la aspersión, con la historia que tiene la aspersión aquí en Manfredi. También se va a dar algo referido a los diseños agronómicos que deben ser tenidos en cuenta por los productores para ver, o sea, visualizar y tener en cuenta a la hora de armar o un diseño, a la hora de tener en cuenta el diseño de un equipo de riego, es decir, la superficie a bordar, los milímetros a utilizar, todos estos conceptos conjuntamente con experiencias y disertantes técnicos, o sea, especialistas en esto, es lo que se va a abordar, digamos, en el curso.
Luego de esto también se dará una recorrida por los lotes, haciendo una demostración un poco dinámica, digamos, de ver cómo se desempeña el riego en los cultivos, y ahí vamos a mostrar más algo específico, digamos, en vivo sería la situación en la que se encuentran hoy los cultivos de riego, donde los tenemos instalados, digamos, y se va a hacer una recorrida con los especialistas también, que nos van a brindar un poco las técnicas que se están abordando en el riego hoy en día. El curso para profesionales de riego dará inicio a las 8:30 de la mañana, será la apertura del día 16 de agosto, dado por finalizado el día 17 a las 17 horas del mismo día, en la Experimental Manfredi. El día 15 vamos a comenzar primero un par de charlas técnicas. Primero se va a hablar de las novedades técnicas en la tecnología de aspersión, que donde va a disertar un colombiano, Juan Carlos Mora, donde va a contar los avances y las nuevas tecnologías que se vienen en lo que es aspersión. Y también por la mañana, Federico Aymar, becario de INTA Manfredi, él va a contar un poco los resultados de su tesis, que habla de eficiencia del uso del agua en bajo pivot central para cultivos de maíz y soja. Esa es la propuesta por la mañana en cuanto a la aspersión, y también antes de terminar el mediodía se van a mostrar los resultados de los 5 años del módulo de riego por goteo subterráneo, donde la idea es resumir las principales líneas de investigación que se vinieron realizando durante esos 5 años, para luego pasar e ir al campo a ver el sistema en vivo y en directo, digamos. La jornada a campo, que ya se hace por la tarde, consta de 4 estaciones, donde van a pasar toda la gente por esas 4 estaciones, que se van a disertar o se van a contar distintas temáticas. Por ejemplo, comenzaremos con el bombeado y el filtrado, donde vamos a ver, va a tener un técnico del INTA y un técnico de las empresas donde están hechos los convenios, donde vamos a ver el tema de filtrado, el tema del bombeo. Después pasaremos a una calicata donde van a estar los laterales de riego enterrados, donde se va a hablar de temas de distribución del agua. Después se va a ir a la parte de mantenimiento del sistema y también de instalación. Y por último, se van a tocar las partes de resultados productivos y resultados económicos, dando finalizado el día 15 de agosto. Yo creo que es un evento muy importante para todos los productores regantes de acá de la provincia y, por qué no, también del país, invitarlos, ya que, bueno, se van a tocar diferentes temas relacionados al riego y a todo lo relacionado con la parte hídrica de la provincia de Córdoba. Nosotros participamos como coorganizadores de acá, de este gran evento, esta semana del riego que le llamó el INTA, y bueno, y como ya hace varios años también seguimos participando y trabajando en conjunto con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la provincia en diferentes proyectos relacionado al agua subterránea, que es la parte que nosotros estamos involucrados. Bueno, los invitamos a todos a que vengan al INTA Manfredi el 15, 16 y 17 de agosto. Yo creo que va a ser una semana donde se van a tratar temas muy importantes relacionados al riego y se van a mostrar nuevas tecnologías como es el goteo enterrado, que ya lleva varios años de experiencias acá en la Experimental, y bueno, los esperamos a todos en la Semana del Riego. Y a continuación, las cotizaciones, el mercado de cereales y carnes, el último registro de esta semana. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.400 pesos, maíz, 2.400 pesos, trigo, 2.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad es que un gran remate el de hoy, con muy buenos precios. Hoy con un gordo bastante sostenido, con valores entre los 35
hasta 37 pesos para categoría tanto macho como hembras de 300 a 350 kilos. Algunos billetes un poquito más grandes, entre los 370 y 380, con valores entre los 34 a 36. Y algún novillo, hoy venimos un novillo de 520 y 530 kilos, entre los 28 y 30 hasta 31 pesos. La verdad que muy buenos precios para la hacienda gorda. La vaca bien vendida, entre los 19 hasta 24 pesos, fue el máximo de un lotecito de vacas. El resto en general entre los 20 y 22 pesos. Los toros, como siempre, una plaza que se vende muy bien, así que los valores de los toros duraron entre los 22 hasta 28 pesos. Y la invernada por ahí nos sorprendió hoy, bastante lote de ternero muy bueno, con valores entre los 40 a 44 pesos. El resto de la invernada con valores entre 37 y 38 para terneros regulares de calidad, entre los 170, 180 hasta 200 kilos. Y algunos novillitos por arriba de los 200 kilos con valores entre los 36 a 38 pesos. La verdad, un gran remate el de hoy. Con el ingreso de 1.256 cabezas y sin remanentes, los precios promedios de hacienda en Jesús María esta semana fueron: novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 15 centavos. Novillitos de 350 a 400 kilos, 33 pesos con 60. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 95. Toros, 25 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 40 pesos con 50 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 37 pesos con 50 el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 14 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 17 pesos con 65 centavos para la compra, 18 pesos con 05 centavos para la venta. Nos vamos a la primer pausa de nuestro programa Campo Directo para hoy sábado 12 de agosto. Ya volvemos con estos temas. La energía renovable toma fuerza en Jesús María. A sala llena se realizó la jornada de biomasa y biocombustibles en la rural. Lechería de precisión y buenas prácticas agropecuarias fue la exitosa charla realizada en la Facultad de Agronomía con todos los referentes del sector público y privado. Rabia del garbanzo en el norte cordobés, los detalles de un especialista en la materia. Desde la rural de Palermo, la presencia de los fierros en la principal muestra ganadera del país. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810 888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate. CEFAR PLA. CEFAR Riego. Tarjeta Bancor Agro te pone en marcha. Compra combustible e insumos en YPF directo hasta en 180 días a tasa cero. Más información en www.bancor.com.ar. Seminario del IPCBA en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. 17 de agosto, Sociedad Rural de Villaguay. Calles Luján y Galiquio. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 5353 5090. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo, porque evolucionamos juntos y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. Comenzamos a transcurrir el segundo bloque de Campo Directo. Nos dirigimos nuevamente a la Sociedad Rural de Jesús María porque tras una gran expectativa se realizó el seminario de biocombustibles, biomasa y bioenergía. Y esto se dio en el marco de la capacitación y participaron Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor de la Nación, Maximiliano Marrone, director nacional de promoción en energías renovables
y Miguel Almada, director nacional de biocombustibles. Reiteramos, gran expectativa sobre este tema en el norte cordobés, un auditorium de la Sociedad Rural de Jesús María completo. Estuvimos allí presentes, este es el informe. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. La verdad es que da gusto venir y que lo reciban así, con tanto interés en desarrollar una nueva temática, una nueva industria en Argentina como es la de las renovables y sobre todo de biogás y biomasa, que tiene tanto potencial en esta provincia, sin dejarlo obviamente el lado de la solar y eólica, donde hay, por ejemplo, en el caso de eólico, un parque que se está construyendo. La verdad es que Argentina está comenzando una nueva etapa en materia energética, de reordenamiento, de inversión, y las energías renovables son una de las variables más importantes en materias de inversión que está previsto en Argentina, y lo mostraba en la presentación, con casi 15 mil millones de dólares previstos de acá al 2025, con el objetivo de lograr el 20% de la matriz energética a base de energías renovables que prevé la ley. Por lo tanto, las oportunidades son enormes, no solo en alta potencia, sino también en baja potencia, con la ley de generación distribuida que estamos trabajando en diputados, y la cual también estamos trabajando acá en la provincia con el Comité Técnico de Energías Renovables, que prevé un análisis más profundo, y en función de sus abordaje o información que nos den, poder volcarlo al proyecto, porque la idea es que sea un proyecto concomunado, ¿no? Respecto a las novedades en materia de renovables, tenemos la ronda 2 en agosto, en el cual estamos esperando una buena participación nuevamente de la provincia. En la ronda 1, el 30% de los proyectos de biogás vinieron de esta provincia, por lo tanto, la avidez que hay de los cordobeses por invertir y creer en este programa, esperemos que se vuelva a dar en esta segunda ronda, y lo esperamos ansiosos para seguir inaugurando parques, ¿no? La provincia va a tener grandes proyectos e interesantes proyectos, sobre todo abordados a lo que es el tratamiento de residuos, lo cual es una problemática no solo a nivel nacional con la mitigación de gases efecto invernadero, sino también de resolver problemas en municipales, como puede ser el tema del tratamiento de residuos. Y obviamente previendo o dándole la oportunidad al industrial, al desarrollador agropecuario, de tener una oportunidad de negocios estable, rentable y con previsibilidad, que obviamente le genera un negocio mucho más confiable y sustentable. Vinimos con mucha expectativa también, porque sabíamos, a través de lo que nos transmitió un poco la gente de acá de la sociedad rural y lo que nos venía diciendo el secretario Roblet, del gran interés que había justamente en Jesús María en temas de energías renovables, y en este caso de biomasa para energía térmica o eléctrica. El Probiomasa es un proyecto para incentivar y promover el uso de biomasa con fines energéticos, ya sean térmicos o eléctricos. Es una iniciativa de dos ministerios, el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Energía de la Nación. Brindamos asistencia técnica y acompañamos a todos los sponsors o desarrolladores de proyectos. Una provincia o un lugar puede tener mucha biomasa, pero tiene otros usos. Entonces, lo que estamos viendo es información de biomasa disponible con fines comerciales. La biomasa se produce, lo producen los productores agropecuarios o agroindustriales, y el tema de la energía no es un negocio, por supuesto. Entonces, estamos tratando de cubrir ese bache. La verdad que muy contento. Aparte el nivel de productores que siempre hay en Jesús María, yo lo destaco. Sí, los conozco a muchos, pero aparte el nivel de querer innovar, de querer apostar, de querer invertir, es muy bueno, así que estoy contento por este hecho. Que recién explicaba que nosotros, de 14 cadenas que estamos estudiando, todas tienen el mismo problema: logística, presión impositiva, energía, costo laboral, y bueno, todo eso lo tenemos que ir modificando, y lo vamos modificando en la medida que vamos solucionando estos problemas, como es la generación de energía, y que Argentina indiscutiblemente tuvo un problema tanto de generación como de transporte de energía, que llegamos a un nivel bastante decadente y hay que actualizarlo a todo. Así que eso nos va a ayudar, esta energía distribuida que queremos poner en el interior nos va a ayudar muchísimo. Hoy ya nadie discute, hoy cuando se habla de renovables no se habla del tema ambiental. Ya es algo que de por sí se sabe que las bondades que tiene desde el punto de vista ambiental. Pero por el otro lado,
hoy los costos que están teniendo y la previsibilidad de costos que van a tener a futuro hace que sustituyan a los combustibles líquidos, a los combustibles fósiles y por lo tanto, obviamente, a que esos recursos no renovables que tienen un impacto importante en el cambio climático, aprovechar no solo el uso de las renovables como sustentabilidad, sino también de usos productivos, de eficiencia energética, tiene que ser no solo política de Estado, política de Estado provincial, sino de política de cada uno de nosotros, ¿no? Que somos los actores de este cambio. Cayó la retención de hembras para vientres. En el primer semestre del año, se faenaron en todo el país alrededor de 1 millón de terneras, un tercio del total. El dato de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas indica, según los especialistas, que cayó la retención para vientres. Esta situación genera inquietud porque la inversión se está demorando y eso tiene que ver con la baja de rentabilidad del negocio. Hacia una cosecha récord de maíz. La cosecha de maíz en Brasil y Argentina está a punto de finalizar y se proyecta que ambos países cerrarán una campaña exitosa, logrando volúmenes récords de producción. La producción de granos con destino comercial podría alcanzar cerca de 40 millones de toneladas en Argentina. Este año se espera que Brasil recobre su rol tradicional en los mercados internacionales con exportaciones que podrían llegar a alcanzar los 34 millones de toneladas. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más Campo Directo. Lechería de precisión y buenas prácticas agropecuarias fue la exitosa charla realizada en la Facultad de Agronomía con todos los referentes del sector público y privado. Rabia del garbanzo en el norte cordobés, los detalles de un especialista en la materia. Desde la rural de Palermo, la presencia de los fierros en la principal muestra ganadera del país. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Luego de los premios cosechados en la exposición de Palermo, la cabaña El Porvenir se prepara para su tercer remate anual en Jesús María. 80 toros y 250 vaquillonas entre los ejemplares que saldrán a la venta. Viernes 18 de agosto, Rural de Jesús María. Invita Cabaña Brangus El Porvenir. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Participe de la Semana del Riego en INTA Manfredi, 15 de agosto, disertaciones técnicas y recorridos por lotes demostrativos. 16 y 17 de agosto, curso para profesionales en riego. Inscripciones riegomanfredi@gmail.com. En el corazón agrícola de nuestro país, Plan Agro, pulverizadoras y sembradoras PLA en el sudeste cordobés, repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Plan Agro es PLA en Marco Juárez, 03472-156-20621. Transcurrimos el tercer bloque de Campo Directo, nos vamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque se realizó recientemente la jornada técnica sobre lechería de precisión y buenas prácticas agropecuarias. Esto fue organizado por el Centro de Transferencia de Tecnología Tambo Plus de la Cátedra de Producción de Leche de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Estuvieron presentes prestigiosos disertantes del país provenientes del sector privado y público. Estuvimos allí presentes, este es el informe. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos.
La lechería convocó a destacados especialistas en la Universidad Nacional de Córdoba. Se realizó días pasados la Jornada Integral de Lechería de Precisión y Buenas Prácticas Agropecuarias, organizada por la Cátedra de Producción de Leche de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Un importante panel de especialistas abordó diferentes temas referidos a la situación actual de la lechería en el país, como mejora de las salas de ordeñe, confort animal, manejo gerencial de rodeos, buenas prácticas y bienestar de los trabajadores, que fueron seguidos atentamente por cerca de 150 personas. En nuestro país, después de haber pasado por una combinación de crisis climática y de mercados muy fuerte el año pasado, la producción estamos viendo que ya en el segundo trimestre de este año se empieza a recuperar, ya estamos con crecimiento positivo respecto al año pasado, que sabemos que fue un año muy malo, entonces empezar a crecer, digamos, lleva tiempo. Pero estamos convencidos y todo indica por la información que tenemos que esta tendencia creciente va a seguir. Aparte, somos muy optimistas respecto a que al país le vaya bien. En la medida que al país le va bien, la producción de leche crece. Esto ya se vio en el pasado. Y lo otro que vemos que está pasando es que ya hay una recuperación de precios importante que lleva a que las relaciones de precios con los granos estén alcanzando niveles que están por encima de la media, ¿no? ¿Sabes? Se pueden comprar 2 kilos y medio de maíz con un litro de leche, 1,4 kilos de soja, que esos son niveles que están por encima de la media. Por supuesto, queda, digamos, lo que quedaría por solucionar es la situación financiera de los productores que estuvieron más afectados por la crisis. Que eso es un poco lo que está quedando como digamos como consecuencia de la crisis y de que hay que atenderlo. Pero bueno, en la medida que sigamos creciendo y que, como te decía, nosotros somos muy optimistas respecto de cómo le va a ir al país, la lechería va a crecer y entonces vamos a tener que enfrentar un mercado internacional que es muy volátil y muy competitivo. Entonces, el gran desafío es que tengamos una estrategia consensuada con el sector para ver cómo mejoramos la competitividad tanto el sector primario como el industrial, abriendo mercados y aprovechando las oportunidades que nos... O sea, empezar a ver el mercado internacional no como una amenaza, sino como una oportunidad, abriendo nuevos mercados, tratados bilaterales. O sea, en esto el Estado va a tener que cumplir un rol muy importante y fundamentalmente lo que te decía antes, ¿no? Mejorar la competitividad, que nosotros vemos que hay una enorme brecha de productividad, tanto en litros por hectárea, en litros por vaca, en resultados económicos, que digamos, la forma de que no se sigan perdiendo tambos del sistema es tratar de que la mayor cantidad posible de los tambos vayan dando un salto productivo y un salto en eficiencia. Para un mercado que creemos que va a estar demandado, y en el que nuestro país tiene muchísimas posibilidades desde el punto de vista tenemos muchísimas condiciones para ser competitivos y pelear en ese mercado. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. Análisis Técnico de Mercados Agrícolas es el nombre del nuevo curso que dictará la Bolsa de Cereales de Córdoba los días 24 y 25 de agosto. El mismo estará a cargo de Rubén Ula, de la Fundación MATVA, y se dictará el jueves en horas de la siesta y el viernes por la mañana. Los días 23 y 24 de agosto próximos tendrán lugar en Villa María las segundas jornadas de agricultura de conservación. Un importante grupo de especialistas ayudarán a productores y técnicos a desentrañar aspectos claves de la campaña agrícola 2017-2018. Nos vamos a otra breve pausa aquí en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Rabia del garbanzo en el norte cordobés. Los detalles de un especialista en la materia. Desde la rural de Palermo, la presencia de los fierros en la principal muestra ganadera del país.
Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcree Big, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcree Big, Ruta 13, Las Varillas. IRAC presenta el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Los últimos avances en biotecnologías reproductivas al alcance de los profesionales de las ciencias agropecuarias. 30 de agosto al 1 de septiembre, Pabellón Argentina, Córdoba. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA supera tus expectativas. Luego de los premios cosechados en la exposición de Palermo, la cabaña El Porvenir se prepara para su tercer remate anual en Jesús María. 80 toros y 250 vaquillonas entre los ejemplares que saldrán a la venta. Viernes 18 de agosto, Rural de Jesús María. Invita Cabaña Brangus El Porvenir. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. 24 y 25 de agosto en el INTA Marcos Juárez, Fericerdo 2017, 12ª edición de la única muestra integral y exclusiva de la producción porcina argentina. Entrada libre y gratuita. Y comenzamos a desarrollar la última etapa de nuestro programa agropecuario de hoy, sábado 12 de agosto, y aparecieron recientemente en el norte de la provincia de Córdoba los primeros focos de rabia en garbanzo. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Guerra, nos detalla qué está pasando y algunos cuidados que tenemos que tener en el cultivo, principalmente en el garbanzo. Empezamos el viernes con unas llamadas y unas muestras, y de golpe, para sorpresa nuestra, comenzamos a ver ya fructificaciones de ascoquita. Entonces pudimos determinar fehacientemente de que estábamos en presencia de rabia, ¿no? Y llama mucho la atención, las plantas estaban muy pequeñas, con algunos síntomas también de que habían sido afectadas por la helada, y quizás haya sido eso el motivo por lo cual ascoquita entró un poquito antes de lo que podríamos estar esperando. O sea, nosotros esperábamos para una primavera, y resulta que al inicio de invierno nos sorprende con las primeras manifestaciones sintomáticas en tallos lastimados y no tanto en hoja. Con lo cual, bueno, hace que tengamos que tener mucho más cuidado al momento de monitorear el lote y buscar realmente los síntomas de la enfermedad. Va a encontrar lesiones sobre los tallos principalmente, y alguna hoja puede comenzar a dar algunos síntomas, esos síntomas que eran lesiones blanquecinas en forma de medianamente de ojo sobre los propios foliolos de la planta. Entonces tiene que tomar mucho tiempo para hacerlo. Si bien la condición climática hoy puede que aletargue un poco el ciclo del patógeno, no quiere decir que no esté presente. Creo que la importancia de este primer ataque, independiente de que vayan a hacer algún tipo de manejo según les recomiende su asesor, está básicamente en verlas. Si está en el lote ya, tener cuidado para los próximos momentos, o sea, para como cuando vengan mejores precipitaciones, cuando venga un poco más de ascenso de clima y comience la etapa de fructificación. ¿Qué tratamiento se puede hacer ahora con esto que ha ocurrido? Bueno, a nivel de tratamiento, básicamente yo creo que lo que tienen que hacer es
empezar a buscarla, para encontrarla dentro de los lotes. Después de eso, el asesor verá realmente qué puede hacer, o sea, si aplican, si no aplican. Sabemos que el manejo químico es totalmente apropiado, pero también sabemos que estamos en una etapa en donde no hay volumen de planta para tener una buena localización de nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a tirar mucho al piso, o sea, vamos a estar tirando producto y no vamos a llegar quizás a la planta con la calidad de aplicación que tenemos. Entonces, en caso de hacer tratamiento, lo más recomendable es ajustar la aplicación. O sea, la técnica de aplicación va a ser fundamental para poder poner el producto donde nosotros queremos, que es en la planta. Y la planta está con muy poco desarrollo. Por lo tanto, hay que tener más cuidado que muchas otras veces, en donde podemos pasar a mayor velocidad, podemos pasar con menos litros. Acá tenemos que mejorar la gota, tenemos que mejorar el volumen, tenemos que mejorar la velocidad, mucho más efectivo. Esto es lo que nos pone realmente en la punta de lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que usar toda la tecnología que tenemos para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. La rabia es la enfermedad más importante en el mundo para garbanzo. Por lo tanto, hay que tener toda la precaución que se pueda tener. El manejo correcto es primero verla, no salir a aplicar porque sí. O sea, también tenemos que estar considerando que las aplicaciones que son preventivas y fuera de tiempo, por ahí lo único que hacen es generar gastos económicos y gastos ambientales. Entonces hay que tener cuidado al momento de decidir una aplicación si el patógeno no está presente del todo. Último minuto de nuestro programa para hoy, sábado 12 de agosto. Nos vamos a Palermo, la segunda parte de todo el informe de lo que hemos trabajado en la principal exposición rural de nuestro país. Palermo 2017, Buenos Aires. Para nosotros es muy importante esta exposición, como todas las demás. Venimos con la línea completa de productos, presentando la primera vez en Buenos Aires nuestra Gran Max 4234, con una extractora de granos, la X3600, y nuestra pala niveladora de arrastre. Así que estamos con toda la variedad de productos. Nosotros venimos con estos productos porque es la primera vez que lo queremos mostrar acá en Buenos Aires, a la tolva más grande que tenemos nosotros, con el concepto de un camión de soja con 30 toneladas. Así que queríamos mostrarlos acá con nuestra extractora de granos, que es nuestro producto que hoy estamos vendiendo muy bien, y con la pala niveladora de arrastre, pensando en el sector ganadero para acomodar los caminos. Creemos que es un producto que le puede interesar al público de la rural. En el norte tuvimos una campaña con muy buenos rindes, que eso nos ayuda también para nuestras ventas. Y en el sector ganadero notamos que las políticas están empezando a mirar el sector y creemos que el futuro es muy bueno también para el sector. Tenemos una promoción con soja disponible, que estamos pagando del valor de mercado del día un 10% más, como para que darle un plus a la moneda del productor, y la verdad que lo notamos muy positivo. La gente le gusta, es la moneda del productor y le gusta que la valoricemos de esa forma. Y nosotros estamos trabajando con convenios bancarios, con tasas bonificadas, con distintas entidades bancarias, que tenemos tasas fijas en pesos de un dígito, y tenemos tasas en dólares, tasa cero a 2 años, así que la herramienta financiera es variada para cada necesidad del productor. Tenemos 3 centros de ventas, que la casa central está en San Francisco, Córdoba, y 2 centros de ventas también directo de fábrica, que están en Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y en 3 arroyos, que están en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Eso con locales y vendedores, estamos en todo el país. Seguimos con nuestro 0800-333-8300 y con todos los nuevos canales de comunicación, redes sociales, página web, siempre disponibles para ir a visitarlos. Estamos aprovechando la exposición rural de Palermo para comunicar esta novedad, que es el ingreso de los tractores Kubota a la Argentina.
Kubota es una marca centenaria en el mundo de origen japonés que está desarrollando nuevos productos y nuevos mercados, y fue así como nosotros llegamos a Kubota Corporation en Japón a presentar un plan de negocio y bueno, y a tener el orgullo de estar representando esta excelentísima marca a nivel mundial. ¿Por qué Kubota? Kubota, pensamos en, cuando empezamos a pensar en tractores y en diversificar un poco el mercado, empezamos a trabajar en productos de nicho. Vimos que en Argentina había un mercado que había una demanda insatisfecha y Kubota era la marca ideal. O sea, ya sabemos la trayectoria de las marcas japonesas. Tenemos el típico caso de la camioneta japonesa que el productor usa aquí en Argentina. Y bueno, Kubota es una marca que en Estados Unidos, en Europa también viene creciendo muy fuerte y venía a brindarnos un producto de calidad y de fácil operación para este tipo de productor de economía regional que necesita un producto de estas características. La gente en Japón tiene una cultura del trabajo que se basa en la rutina y en la repetición de los casos para ir trabajando sobre la mejora continua. No buscan diversificar en productos, sino sobre un mismo producto diversificar mercados e ir mejorando continuamente. La historia de los tractores Kubota comienzan en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una deficiencia muy grande de alimentos, y la marca Kubota lo que hacía era fabricar tuberías de agua. Entonces dicen, bueno, está faltando alimento, hacemos tuberías, hay agua, hay tierra, falta producir. Entonces son tractores que fueron pensados para producir arroz. Entonces tienen toda el armado y el desarrollo del producto está pensado para un tractor que va a trabajar con producción de arroz, es decir, en barro y en agua. Entonces las transmisiones, los ejes, todo el producto tiene un sobredimensionamiento de la configuración. Entonces eso es lo que hace que el producto realmente sea confiable y sea duradero. Bueno, estamos empezando a recibir los primeros embarques a partir del mes de agosto. Una de las principales características también que vimos en el momento de desarrollar este negocio es en cómo vienen los tractores que vienen desarmados a la Argentina, aprovechando el tema logístico, que es algo que influye mucho en el precio final del producto, donde vamos a estar recibiendo el producto desarmado y lo vamos a estar ensamblando en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Esto nos va a permitir estar en el centro del país y poder hacer foco principalmente en las economías regionales con una red de concesionarios que esté cerca de los clientes, brindando, mostrando el producto y brindando sobre todo servicios, repuestos y capacitando a los usuarios para que puedan aprovechar al máximo el producto. Bueno, para llegar realmente al productor con un paquete de soluciones y que puedan contar con toda nuestra línea de productos, hemos firmado un convenio con dos firmas nacionales, como lo es Omar Martin en tema palas y retro para equipar los tractores, brindando también soluciones al productor agropecuario y también soluciones al sector público. Y también con equipos de labranza y mantenimiento de espacios verdes, hemos firmado otro convenio con la firma Jommel, donde vamos a estar vendiendo nosotros esta línea de implementos también para equipar a nuestros tractores. Estuvimos trabajando mucho en mercados de América Latina, como lo son Chile, Perú, y las frutas, las verduras, las hortalizas tienen un futuro enorme y son cosas que nosotros tenemos que aprovechar. Todas estas ventajas comparativas que tiene Argentina, que no es solamente un país productor de granos y de carne y de leche, sino que podemos generar valor a través de nuevos productos que quizás nunca fueron el foco del productor, pero que siempre existieron. Estas economías regionales en el Valle, en Cuyo, en el Litoral, en el Norte. Y bueno, queremos llegar con nuestros productos para dar soluciones, poder ser más eficientes y generar valor agregado a la hora de generar exportaciones. Estamos presentes nuevamente con muchas expectativas. Sabemos que un año que viene es difícil por el tema de lluvia, pero con muchas ganas apostando al productor argentino. Y hoy acá a mi derecha a la Unipor 3000, que es la vedette de este año para nosotros, que va a ser la máquina que va a fabricarse en la Argentina. Bueno, esta es una máquina que se desarrolló por Yacto para el mercado argentino. Esa es la característica más importante que hoy tenemos. Es una máquina de 3000 litros, tanque de agua limpia, 30 metros de botalón, despeje 1,65 m para hacer aplicaciones de fin de ciclo, trocha variable 2,60 m, 3,15 m, mecánica,
rodado 46-320 que te permite entrar bien en el surco. Doble sistema de agitación, característica fundamental de Yacto, sistema de bomba pistón, caudal variable que nos hace que la aplicación sea mucho más homogénea y estabilice mejor en lo largo de todo el lote. Sistema de agricultura de precisión, mandrillero, corte de 8 secciones, mapeo, dosis variable. Es la máquina pensada y desarrollada para el mercado argentino que creemos que va a darnos muy buenos frutos. Por último, ¿cómo va la ampliación de la planta? La ampliación viene bien, el tiempo nos estuvo jugando mala pasada con el tema de las lluvias, un poquito atrasada, pero ya está todo cerrado, se están armando las maquinarias que de cuál va a trabajar, así que creemos que en breve vamos a tener buenas noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro programa agropecuario semanal Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos nuestro teléfono de contacto es el 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter para que usted esté informado y comunicado día a día de todas las novedades del sector agropecuario. Muchísimas gracias, nos reencontramos con todos ustedes el lunes, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias, buen fin de semana.